Buenos días, lunes 22 de agosto de 2022. Justicia y reparación integral. Al cumplirse este domingo 51 años de golpe de Estado que dio pie a la sangrienta dictadura militar encabezada por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez y sus aliados políticos, el MNR y la Falange Socialista Boliviana, el gobierno del presidente Luis Arce suscribió ayer un acuerdo nacional con las víctimas de los gobiernos dictatoriales que gobernaron el país entre 1964 y 1982. De ese modo, se procederá a la inmediata reparación integral, que incluye un pago económico, además de otros beneficios para 1.714 víctimas, debiendo revisarse otros expedientes de personas que no pudieron entregar su documentación a tiempo. Tras la suscripción de este acuerdo, comenzaron a ser levantadas las carpas que habían sido instaladas por las víctimas y sus familiares frente al Ministerio de Justicia el 13 de marzo de 2012, hace más de 10 años. A paso firme hacia el censo. Concluyen esta semana las jornadas de socialización organizadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística, en las que intercambian información técnica respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda con autoridades y técnicos de cada departamento. Luego de cumplir esa tarea desde el pasado 8 de agosto en 7 capitales, hoy lunes el escenario será la ciudad de Sucre, mientras que mañana será el turno de Potosí, cerrando esta fase del trabajo presencial en Trinidad este jueves 25. El viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos Dávila Huachalla, informó este domingo que una vez finalizada la socialización, el INE iniciará el diseño del cronograma del censo, el cual debe responder a parámetros y estándares internacionales para tener un proceso de calidad. La viruela símica no para. Sin tomar en cuenta el informe epidemiológico de este domingo, las autoridades de salud indicaron que hasta el sábado Bolivia registró 42 casos confirmados de viruela del mono. Otros 3 casos se sumaron en Santa Cruz, mientras que a la estadística se agregaron este sábado 2 casos confirmados en el departamento de Cochabamba, a la espera de resultado de los análisis de otros 3 sospechosos. De ese modo, el total nacional ascendía a 42 casos de viruela del mono, todos varones comprendidos entre los 16 y los 50 años, de los cuales 38 están en Santa Cruz, 2 en Cochabamba, 1 en La Paz y otro en Potosí. Se conoció que los 12 casos sospechosos detectados entre Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca fueron descartados tras los análisis de laboratorio. Otra novedad es que este lunes en Santa Cruz se dará el alta al primer paciente que se recuperó de la viruela símica en un centro de salud de esa ciudad. De nuevo, gases y dinamitas. Luego de los fracasados intentos por instalar una mesa de diálogo que acerque a soluciones al conflicto en torno a Depcoca, ha llegado el lunes en el que podrían regresar a Villa Fátima y Villa El Carmen los violentos enfrentamientos callejeros de semanas anteriores. El dirigente Freddy Machicado convocó a sus bases para hoy en La Paz con el propósito de realizar una marcha demandando el cierre del mercado de Villa El Carmen, defendido por el sector del dirigente Arnold Alanes. Este domingo, el ministro de Desarrollo Rural, Remy González, se dijo predispuesto a interceder como interlocutor para que Adepcoca solucione sus diferencias internas, asegurando que no se cansará de insistir en el diálogo para hallar una solución. Hablando de cansancios, vecinos y comerciantes de la zona en la que se escenifica el conflicto, cansados de los perjuicios que les dejan refriegas con gases y dinamitazos, ruegan que un nuevo milagro similar al que salvó al cocalero Plácido Cota permita resolver el conflicto. Media hora antes, el ministro de Educación, Edgar Pari, reiteró el fin de semana que este lunes 22 de agosto finaliza el horario de invierno para las unidades educativas de todo el país. Esto en virtud al ascenso paulatino de las temperaturas que se registró en las diferentes regiones. De ese modo, las y los escolares volverán a clases en horario normal, recomendándose que lo hagan con el abrigo adecuado y observando las medidas de bioseguridad, toda vez que las tareas escolares deben ser presenciales, como sucede en el 98% de las escuelas y colegios. Resta aún confirmar la fecha en la que concluirá la gestión escolar 2022, aunque antes de la última ampliación de la vacación invernal se había determinado que el calendario finalice el próximo viernes 9 de diciembre. Vuelve pronto un clásico de todos los años. Se trata de la inspección técnica vehicular que realiza la Dirección Nacional de Tránsito, que para la gestión 2022 arrancará la primera semana de septiembre.
extendiéndose en un principio hasta el 17 de diciembre, como sucediera en gestiones pasadas. Se habilitarán varios puntos de inspección en las ciudades, atendiendo 8 horas continuas, cobrando por dicho servicio 30 bolivianos a los propietarios de vehículos particulares y 20 bolivianos a los del servicio público, pago que deberá efectuarse en una institución bancaria. A pesar de los cuestionamientos y observaciones que recibe, este clásico nacional volverá a jugarse. Una mano lava la otra. Este domingo partió desde el aeropuerto cruceño de Birubiru un vuelo solidario con destino a Cuba, llevando 62 toneladas en alimentos, medicamentos y equipos que ayudarán a atender a las víctimas del voraz incendio que se registró hasta hace unos días en tanques de combustible situados en la localidad de Matanzas. El canciller del Estado, Rogelio Maita, informó que de esas 62 toneladas de ayuda, 30 son donación del gobierno, mientras que las restantes 32 corresponden a organizaciones bolivianas solidarias con Cuba. El compromiso cubano con Bolivia en materia de salud y educación esta vez fue retribuido por nuestro país en otro momento difícil por el que atraviesa la bloqueada isla. En el mundo, Chile a una semana del histórico plebiscito. Venidero domingo, las y los chilenos acudirán a las urnas para definir si aprueban la propuesta del texto constitucional de 388 artículos, emanado de la Convención Constitucional que reunió durante un año a 155 constituyentes, declarar a Chile como Estado plurinacional y reconocer derechos individuales y colectivos a los pueblos originarios. Son algunos de los avances que incorpora el texto. Las principales encuestadoras de Chile, Cadén y Pulso Ciudadano, publicaron sus últimos sondeos sobre el plebiscito, mientras Cadén indicó que el rechazo al texto constitucional ganará con 46% de los votos contra 37% de quienes lo aprobarían. La encuesta de Pulso Ciudadano apunta un 45,8% para el rechazo contra 32,9% para la aprobación. Y en los deportes, la Liga, un tema de paseños. Con sendos triunfos en sus encuentros por la fecha 11, los tres equipos de La Paz ratificaron este fin de semana su hegemonía en el fútbol nuestro. El Tigre continuó aferrado a la punta tras ganar en su visita a Royal Party. Always sorprendió a Palmaflor, que sigue sin saber ganar en su casa, y Bolívar sufrió en el Siles, pero al final le ganó a Oriente. En la conversación por los torneos internacionales, comparten el sexto lugar Oriente y Guavirá, que ayer le amargó la noche a Blooming de Néstor Clausen. Sin tregua ni pausa, nuestros equipos de primera estrenarán la fecha 12 desde mañana martes.